esto. El Estado, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, la seguridad social, gastan dinero a lo largo del año y tienen ingresos a lo largo del año. Los ingresos del año, en impuestos, cotizaciones sociales, etc., son menos los gastos en enseñanza, en sanidad, policía, juzgados, ejército, para un resultado al final del ejercicio, y ese es el déficit público. Hoy voy a deciros, estos son estadísticas oficiales de la Unión Europea. Es decir, los datos que os voy a leer son datos oficiales. En el año 2010, España, de cada 100.000 euros que se produjeron en el PIB, que dice Producto Interior Bruto, es decir, de todas las mercancías y servicios que se fabricaron, de cada 100 euros, el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y la seguridad social recaudaron 35,7 euros. Se llama presión fiscal de 35,7. Y el gasto sumo, 45 euros. Es decir, hubo una diferencia de 9, que es 9 euros de cada 100 que se produjeron, que es el déficit. Dijimos, qué barbaridad. Es lógico que se recorte, hay que evitar los gastos. Bien, Alemania, que nos ponen por modelo, que todo el mundo dice que Alemania es el que hay que imitar, de cada 100 euros, los ingresos del Estado, de la Seguridad Social, etcétera, fueron 43,3, es decir, 8 puntos más que en España. Si el déficit de 9 puntos, le quitamos 8 puntos de ingresos más que tiene Alemania, nos quedamos con déficit del 1% del PIB, señores. Es decir, es mentira que esto del déficit sea algo complicadísimo. Es algo muy sencillo. El sistema fiscal español es un sistema regresivo, que es el que menos ingresa de la Unión Europea. Y los gastos públicos españoles, insisto, de todas las administraciones públicas, incluida la seguridad social, están muy por debajo de todos los demás países desarrollados. Porque otro mito que nos ponen es que si subimos los impuestos, la economía se hunde porque nos invierte. Miren ustedes, datos oficiales de la Unión Europea. En el año 2010, Alemania gastó, de cada 100 euros que se producen, gastó 46,6, España 45, gastó 1,6 puntos más que España. ¿Qué países gastaron menos? Pues bien, gastaron menos, por ejemplo, Bulgaria, por ejemplo, Rumanía, por ejemplo, Eslovaquia. Los países que más gasto público tuvieron son los países más desarrollados, los que tienen unas economías más potentes, lo contrario que nos están vendiendo en el Congreso. Entonces yo solamente quería constatar esto. Otro son déficit público, que es cada año el resultado. Acumulando en toda la historia, sale la deuda pública, es decir, los déficits que tú has ido teniendo a lo largo de la historia, has ido pidiendo prestado, y eso es la deuda pública, ya no es del año, sino en general. Estadísticas desde la Unión Europea. La deuda pública española representa el 60% del PIB. El 60% del PIB. La deuda pública alemana, el 83,2% del PIB. Es decir, la deuda pública española está 20 puntos por debajo de la deuda pública alemana. Que no vengan a contarnos ahora en el Congreso que hay que reformar la Constitución por aquello del déficit. El déficit es una resta, ingresos menos gastos. Se puede disminuir minorando los gastos, lógicamente, la resta se acorta, pero se puede disminuir incrementando los ingresos. Y los ingresos en España se pueden incrementar simplemente haciendo lo mismo que hace Francia, Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia, etc. Solamente quería explicaros esto. Se puede hablar más a largo plazo. Y es mentira que eso suponga recortar la inversión privada y suponga frenar la economía. Los países con mejor situación económica son los países con la recaudación fiscal más alta. Nada más.